Today, in the Foreign Affairs Commission in the Spanish Senate, a motion that I have placed has been adopted, has been approved by the majority, a motion that calls the Spanish government, that asks the Spanish government to demand the United Nations High Commissioner on Human Rights, Madame Michelle Bachelet, to visit West Papua so that she can, by herself, make a report on the situation of human rights violations that is going on at the moment. We are very worried by the escalation on human rights violation that has been going on for the last months in the area. We are very worried by the escalation of detentions, by the escalation of extrajudicial killings, etc., etc. We strongly believe that the only way to solve the conflict in West Papua is through dialogue and agreement. We strongly believe that West Papua should have the right to self-determination acknowledged. We hope, we really hope, that this demand that the Spanish Senate Foreign Affairs Committee has approved today will help, will stop Indonesia from keeping on the violation of human rights in West Papua. Me voy un poco más lejos. En su informe mencionan a Asia y Pacífico como una zona estratégica de especial interés y me gustaría apuntar, aprovechar esta comparecencia para apuntar la situación dramática que se vive en Papúa Occidental, en el conflicto que le enfrenta con Indonesia. Durante los últimos 18 meses, ese conflicto se ha visto acrecentado. Hemos visto cómo protestas populares han sido reprimidas de forma salvaje. Se están produciendo violaciones de derechos humanos muy graves. Estas incluyen detenciones, tortura, eliminación, etc. Hemos escuchado a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, a la señora Bachelet, expresar una preocupación y malestar por la situación. Y existe a nivel internacional, se está dando un proceso en el que son ya 83 estados los que han solicitado a la alta comisionada que visite Papúa Occidental. Entre esos estados, bueno, destacaría por cercanía o para dar un poco una idea de lo globales que son, pues Holanda, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, solo por mencionar algunos. La pregunta es concreta. ¿Piensa su gobierno ser el siguiente estado en esa lista en solicitar a la alta comisionada una visita a Papúa Occidental para que pueda, de forma independiente, atestiguar lo que está ocurriendo? Sobre Papúa, decirle que nosotros mantenemos como regla general la petición a todos los estados que mantengan abierta y de manera permanente sus países y sus instituciones a todos los mecanismos internacionales, y Papúa, desde ese punto de vista, no es una excepción, y la visita de la alta comisionada no, tampoco sería una excepción.